Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, bienvenidos una vez más. Vamos a iniciar esta sesión. Estamos 14 participantes, 8 un minuto, así que estamos a tiempo. Buenas noches, Glendy. Bienvenidos todos, un gusto nuevamente. Este día corresponde hablar del comando formulario. Buenas noches, Yesenia, bienvenida. El comando formulario, pues veremos que es utilizarlo, es sumamente sencillo. ¿Y para qué lo vamos a usar? Si queremos agregar, modificar, buscar y eliminar filas mediante un formulario de datos. Cuando una fila de datos es muy ancha y requiere varios desplazamientos horizontales, considere la posibilidad de usar un formulario de datos para agregar, editar, buscar y eliminar filas. Es decir, cuando tenemos una tabla o un rango de datos, una base de datos con muchas columnas, aquí se viene a facilitar el uso del comando formulario. Un formulario de datos ofrece una manera cómoda de escribir o mostrar una fila completa de información en un rango o una tabla sin desplazarse horizontalmente. Verá que la entrada de datos es más sencilla con el uso de un formulario de datos, dado que no tendrá que desplazarse de columna en columna en caso de que tenga más columnas de datos de las que puedan verse en pantalla. Use un formulario de datos cuando sea suficiente un formulario simple de cuadro de texto que enumeren los encabezados de columna como etiquetas y no necesite características de formulario personalizadas ni sofisticadas, como un control de número o cuadro de lista. Este es el ejemplo de un formulario. Aquí en este formulario tiene como título clientes, como cuando a nosotros nos toca capturar datos, por ejemplo, el ID del cliente, el nombre de la compañía, nombre de contacto, puesto del contacto, dirección, ciudad y muchos campos más o datos más que tengamos que capturar en un determinado momento. Entonces, el formulario lo que hace es ubicarlos así para que se capturen los datos de una forma más fácil que hacerlo en columnas. Puede ser que en algún momento directamente en la hoja de cálculo no sea difícil, pero cuando tengamos como muchas columnas, así como lo decía la teoría, pues es mucho más fácil. Cada una de estas leyendas o estos cuadros de texto representan una columna. Sí, claro que sí. El formulario va a depender de una tabla previamente hecha. El formulario automático, porque ese es el que vamos a utilizar hoy, el formulario automático va a depender de un diseño previo. Y eso lo vamos a ver. Entonces, quizás no va a depender de que si en el formulario yo quisiera cambiar nombres de columnas o agregar más columnas, sino que va a depender de un diseño previo de una tabla. De eso depende el formulario automático. Aquí en este formulario se pueden observar
las leyendas, los cuadros de texto para capturar información. Se puede observar una barra de desplazamiento por los registros de los datos o del rango de datos o de la base de datos. Aquí se puede ver, aquí dice 447.91, yo creo que aquí aparece el total de registros que pueda tener una base de datos y cuál se está mostrando. Entonces, sencillamente en los formularios, si queremos un nuevo registro, agregar un nuevo registro, eliminar un registro, hacer búsqueda de datos, pues con el formulario se facilita un poco. Excel puede generar automáticamente un formulario de datos integrado para el intervalo o la tabla. El formulario de datos muestra todos los encabezados de columna como etiquetas en un único cuadro de diálogo. Ok, Jorge, buenas tardes, buenas noches. Sí, vamos ahorita pues. Hace poquito hemos empezado. Así que todavía estamos mostrando la parte teórica o la parte conceptual. Cada etiqueta tiene un cuadro de texto, como lo vimos en el formulario. Cada etiqueta, estas son las etiquetas, tiene su propio cuadro de texto. Adyacente en el que el usuario puede escribir los datos para cada columna, hasta un máximo de 32 columnas. En un formulario de datos puede agregar nuevas filas, buscar nuevas filas mediante navegación o, según el contenido de la celda, actualizar o eliminar filas. Si una celda contiene una fórmula, su resultado se muestra en el formulario de datos, pero no puede cambiar la fórmula mediante dicho formulario, y eso vamos a verlo en los ejemplos. Vamos a abrir el archivo correspondiente. Para utilizar el comando formulario, debemos tener una estructura previa de qué es lo que deseamos capturar. Aquí hay una estructura, fecha, vendedor, zona, cantidad, total. Para que nos aparezca el comando formulario, no aparece. Excel no lo trae de manera predeterminada a mostrar, pero lo podemos agregar. Esta es la barra de acceso rápido, es lo más recomendable que la pongamos ahí. Y para colocarla, vamos a Archivo, Opciones. Vamos a colocar ese comando en la barra de herramientas de acceso rápido. Personaliza la barra de herramientas de acceso rápido. Comandos disponibles. Aquí están los comandos más utilizados. Pero vamos a seleccionar la opción que dice todos los comandos. Ahí se está refrescando la vista. A veces tarda un poquito. Ya se refrescó la vista. Aquí están todos los comandos disponibles y están ordenados alfabéticamente. Entonces, por ejemplo, si hago clic en uno y presiono la letra F, pues avanzo rápidamente a los comandos que comienzan con la letra F.
para llegar un poco más rápido al comando que andamos buscando. Y aquí está el comando formulario. Seleccionan agregar. Yo no lo voy a agregar porque ya lo tengo. Y cuando lo agregan a la barra de herramientas de acceso rápido, presionan aceptar. Yo lo voy a cerrar, ya lo tengo. Aquí está ubicado el comando formulario en la barra de acceso rápido. Claro, nosotros podemos ingresar datos ahí. Fecha 1 de enero del 2019. Manualmente, a veces eso toca en el día a día. Ingresar datos en la hoja de cálculo manualmente, y eso es como de acuerdo a cada movimiento que se vaya teniendo, pues ahí vamos digitando. Solo vamos a hacer siempre la dinámica de escribir como nombres reales. Por ejemplo, vamos a escribir aquí Yesenia Guevara, zona centro, cantidad 36, total 120. Aquí estoy ingresando datos normal. 2 de enero del 2019. Stephanie Montan. De 20,150. Y ustedes saben que así podemos ingresar datos. Silvia Manzanares. Bien, esa es como la manera básica, ¿verdad? De estar usando o ingresando datos cuando tenemos que capturar datos. Pero viene esta manera que es un poco más sencilla. Cuando activamos la herramienta formulario, la presiono. A ver, dice en esta nota, en esta advertencia de Microsoft Excel, esto no se puede aplicar al rango seleccionado. Seleccione una celda de un rango y vuelva a intentarlo, porque yo me quedé en una celda fuera del rango. Me quedé en la celda E5, entonces yo tengo que estar ubicada adentro. O sea, por eso es que para usar el comando formulario debe haber una estructura previa. Entonces, cuando ya me encuentro dentro de los datos, presiono la herramienta formulario y ahora ya me aparece automáticamente con los nombres de las columnas de la estructura previa y en este caso que ya aparece el primer registro. Aquí están los cuadros de texto para que podamos ingresar, seguir ingresando datos. Aquí dice 1 de 3, me está mostrando el registro 1 de 3 que tiene el rango de datos. Entonces, si quiero un nuevo registro, pues ahí presiono nuevo, los cuadros de texto se ponen en blanco y podemos seguir. Podemos seguir ingresando datos. El formulario. Aquí es. Entonces ahí digo fecha, 4 de enero. Con la tecla tab, la tecla tabulación que está a la par de la letra Q o arriba de bloc mayúsculo. Es una tecla que tiene doble flecha con unas rayitas en las puntas de las flechas. Con la tecla tabulación es más fácil desplazarse por los cuadros de texto. Samuel Sánchez. Lo voy a adrede, lo voy a dejar así. Yo me equivoqué en escribir. Voy a aprovechar que me equivoqué y lo voy a dejar así. Zona,
norte, cantidad 60, total 800. Presiono Enter y al presionar Enter, el registro se agrega a los datos y me deja en blanco los cuadros de texto para seguir ingresando datos. Entonces sigo y digo vendedor Nuria Mejía, zona sur, cantidad 25, total 400. Enter. Y se agregan los datos. Y puedo seguir ingresando datos. Entonces es mucho más fácil ingresar datos. Ya no digamos si tuviésemos muchas más columnas. Vendedor. Mayra. Treras. Zona. Este. Cantidad 30. Tabulación. Con tabulación me voy pasando más rápido. 450. Enter. Entonces allí puedo cerrar el formulario y he ingresado datos, 3 registros directamente en la hoja de cálculo y 3 registros con formulario. Aquí, por ejemplo, podemos hacer una modificación de la estructura. A ver, tenemos fecha, vendedor, zona, cantidad, total. Vamos a agregar una columna. Voy a presionar sobre la letra C. Sobre la D. Sobre la D. Y voy a insertar una columna y a esta columna le voy a poner de nombre sucursal. Entonces, en sucursal podemos llenar, por ejemplo, San Salvador, Soyapango, Santa Tecla. Voy a ir al formulario. Estos 3 datos los he ingresado directamente. Voy a ir al comando formulario. Y vean ustedes. Excelente, Yesenia. Ya le vamos a poner Chalatenango en este registro. Vean que se ha agregado la columna sucursal. Lo hice en la estructura de la tabla. Pues aquí en el formulario directamente no se puede hacer porque estos son formularios automáticos. Entonces vamos a ubicarnos allí donde dice, voy a presionar aquí donde dice buscar o buscar siguiente, porque quiero ubicarme en los que están en blanco y sobre todo modificar este que hay que modificar el apellido. Buscar siguiente se va desplazando. Está en el registro de Stephanie. Bueno, incluso aquí no dice Stephanie. Fíjense que me estoy quedando más ciega porque siento que esto ya como que quieren cambio. Aquí dice, entonces voy a aprovechar y voy a modificar. Entonces al modificar, pues si yo le doy buscar siguiente, y regreso al anterior. A ver, cuando le demos ahí en... A ver, voy a modificarlo y le voy a dar Enter. Voy a ir a buscar anterior. Cuando hacemos la modificación, presionamos Enter. Se va al registro siguiente. Y nosotros para verificar el cambio, pues presionamos en el anterior. Entonces voy a buscar siguiente y aquí vamos a hacer la modificación y hay otra modificación o hay que llenar el dato de sucursal y la vamos a poner allí. Chalatenango, uy,
Chalatenango. Entra. Y me ubica al registro siguiente. Se ubica en la primera caja de texto. Con tabulación me desplazo. Y hay uno parecido que se llama. Y ahí voy modificando tabulación. Y esa sucursal Santa A. Si presiono Enter, me va a dejar en blanco los cuadros de texto para seguir agregando. Voy a hacer otra modificación al formulario. Estos archivos, no sé, algo tienen que me cuesta que se activen nuevamente. Voy a hacer una modificación y digamos que el total que sea calculado y en lugar de total ahí le voy a poner mejor algo que diga precio y mejor le voy a dejar total aquí. Y el total lo que voy a hacer es hacer una fórmula de multiplicar la cantidad por el precio. Presiono Enter y ahí tengo ya automáticamente todos los cálculos hacia abajo. Vamos a ir a ver el formulario nuevamente. Y ahora ya aparecen. Vamos a seleccionar, voy a presionar en Nuevo. Y vamos a agregar otros registros. 7 de enero del 2019. Vamos a agregar. Martínez, zona norte, sucursal San Salvador, cantidad 20, precio 300. Aquí ya no me aparece la caja de total porque total tiene una fórmula. Entonces, claro, como le hemos puesto una fórmula para que se calcule, entonces nosotros ya no lo vamos a escribir. Cuando presionamos Enter, automáticamente se agrega el registro que hemos escrito en las cajas y como aquí ya hay una fórmula, nosotros por supuesto ya no la escribimos, sino que la calcula automáticamente. Luego solo agrego un registro más. Voy a agregar, por ejemplo, 8 de enero 19, vendedor Liliana Rosales, zona centro, sucursal San Salvador, cantidad 55, precio 900, enter. Voy a darle cerrar y e ingresa los datos y calcula la columna que tiene la fórmula. Entonces, si yo nuevamente voy al formulario, entonces puedo hacer búsqueda, digamos, vamos a ver aquí en criterios, presioné donde decía criterios y digamos quiero buscar una fecha en específico, 4 de enero del 2019, presiono Enter, me ubica el registro de esa fecha. Si yo nuevamente voy a criterios y ahora digo vamos a buscar por vendedor y vamos a buscar a Silvia, Enter. A ver, allí. Vamos a criterios nuevamente. Vamos a buscar
A ver, me regresa a ese registro. Quiero ver. Silvia Manzanares. Tendría que hacerme la búsqueda. A ver. Voy a criterios nuevamente. No me está buscando. Voy a ver. Buscar anterior. Cuando presioné el botón de buscar, pues, o buscar anterior o buscar siguiente, me mostró los datos de ese vendedor. Cuando estaba presionando Enter, estaba tomando como algún dato en memoria. Si voy nuevamente a criterios, le borro el vendedor y escribo, aquí va a estar un poco complicado buscar por zona, ¿verdad? Pero si yo le pongo zona norte y le pongo buscar, por ejemplo, pues ha encontrado a un vendedor de la zona norte, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le doy buscar siguiente al otro vendedor de la zona norte, buscar siguiente. En siguiente ya no hay, ¿verdad? Se encuentra en el último registro con ese criterio de zona. Le doy buscar anterior, Stephanie. Entonces me ha mostrado, si le vuelvo a dar buscar anterior, ya no va a ser búsqueda porque está en el primer registro y ya no tiene otro dato que mostrar que tenga la zona norte. Entonces se puede buscar, borro la zona. Escribo, por ejemplo, la sucursal San Salvador, presiono en buscar siguiente y me va a ir mostrando, me voy en buscar siguiente, buscar anterior, para que me muestre los de la sucursal de San Salvador. Y así puedo ir buscando con los criterios. De pronto queremos borrar alguno. Borrar algún registro, por ejemplo, el de la fecha 1 de enero del 2019, buscar siguiente, por ejemplo, y queremos eliminar ese registro, pues entonces aquí dice, nos envía una advertencia, se eliminará permanentemente el registro presentado. Aceptar y el registro se ha eliminado. Esa es la facilidad que nos brinda este comando formulario. Y la barra de desplazamiento que también sirve para, por supuesto, desplazarnos entre registros. Estoy en el registro 1 de 7 y puedo desplazarme ya sea con las flechas también y allí vamos viendo los registros a continuación. Esa es la herramienta sencilla que pueden utilizar para capturar datos. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, cuando quiera, pero sale mucho mejor cuando tenemos muchas columnas con información y tener que hacer captura para hacer búsquedas rápidas, ¿verdad? Para localizar datos también lo puede utilizar. Ahora, estos son formularios automáticos, pero viene el tema que no corresponde al tema sugerido o al tema propuesto del contenido. Se lo quiero mostrar porque estos formularios usted los va a ver cuando esté en el nivel avanzado. Allí no van a ser formularios automáticos, sino que usted diseñará sus propios formularios. ¿Y cómo lo va a hacer? Por supuesto, no voy a profundizar en el tema porque de eso se trata el avanzado. Entonces, aquí en esta pestaña programador, si no la tienen ahí en su Excel, pueden activarla en archivo, opciones, y aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Están las pestañas principales. Algunas veces Excel no trae activa la pestaña programador. Entonces, si no la tienen activa, pueden activarla haciendo clic en la pestaña y presionando aceptar. Yo voy a presionar cancelar porque la tengo activa.
se habilita la pestaña Programador. Está esta categoría que se llama Controles. Y tenemos esta que dice Insertar. Controles de formulario, controles ActiveX. Los controles de formulario puede utilizarlos usando macros y los controles ActiveX, los que va a programar. Ustedes los van a programar. Este no es el curso de programación, pero vamos a hacer, vamos a simular un formulario como el que acabamos de ver. Voy a ver de nuevo el comando formulario. A ver, me ubico dentro. Y voy a hacerle un recorte para tener este formulario de referencia. Voy a hacer este recorte para tener este formulario. Y me lo voy a llevar a aquí a una hoja nueva. Ahí tengo ese formulario. Bien. Algunas veces ustedes podrían usar controles de formulario en sus registros diarios. Voy a darle más. Algunas veces también lo que se hace es, fíjese, con control V, porque fíjese que hice el recorte, que para hacer el recorte utilicé la tecla Windows Shift S. La tecla Windows más la tecla Shift más la letra S. Cuando ustedes presionan esa combinación, les aparece el comando de recorte o la herramienta recorte. Entonces, yo recorté y lo que hice aquí en la otra hoja fue pegarlo con control V, normal. Entonces, esto ya no es un formulario funcional. Esto sencillamente es un objeto que yo lo dejé allí porque lo quiero tener de referencia. Si yo quisiera hacer algo parecido a este formulario, parecido porque no vamos a ver formulario, por lo menos diseñarlos. Hemos visto el formulario automático. El diseño de formularios es otro tema del nivel avanzado. Entonces, digamos, aquí no hay cuadrícula. Voy a quitar las líneas grises y esto lo hacemos que son las líneas guía predeterminadas. Pestaña vista. Y le desactivo líneas de cuadrícula. Y ya no vemos las líneas de cuadrícula. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, aquí ocupa 1, 2, 3, 4 columnas, 1, 2, 3, 4 columnas. Voy a seleccionar de la F a la I. Aquí me estoy desplazando 2, entonces voy a llegar hasta la 20, por ejemplo. Digamos que en este espacio voy a simular un formulario. Simularlo es sencillamente, repito, estoy haciendo esto muy parecido. No es lo que usted hará, porque lo hará mucho mejor. Ya le dará forma de formulario, pero digamos, le voy a poner solamente el borde exterior grueso. Como para decir aquí, en este espacio voy a trabajar esto mismo. Ahí hay un título de formulario. Lo que quiero utilizar son los controles. En la pestaña Programador, insertar controles de formulario. Por ejemplo, esta dice que es botón control de formulario. ¿Cuáles son los botones aquí? Este que dice nuevo, eliminar, restaurar, buscar anterior, siguiente, criterio. Estos son botones. Selecciono ese botón y me aparece el puntero
para dibujar. Entonces, digamos, hago un pequeño dibujo simulando un botón. Y lo que sucede es esto. Me está pidiendo que le asigne una macro. Que las macros ustedes las hará en el avanzado. Yo le voy a dar cancelar porque aquí no vamos a ver macros. Entonces, ahí está. Ese es un botón. ¿Qué diferencia hay con el botón de comando del control ActiveX? Voy a hacer otro botón con el otro tipo de botón. Y aquí vea que en la barra de fórmulas se está utilizando una función que se llama incrustar. Estos nombres son predeterminados. Este botón, ya para programar, el nombre predeterminado es command button, ¿verdad? Entonces ahí puedes ver la diferencia de los botones. Ambos son botones. Todos son objetos. Este es para control de formulario y este, ambos son programables. Y este es control ActiveX. ¿A dónde va a programar? Pues ahí inscríbase y lo va a descubrir. Aquí voy a, claro, se tiene que inscribir al intermedio. Aprovechando la pregunta, ¿ya se inscribieron al intermedio? ¿Alguno que ya se haya inscrito al intermedio? Ya no. ¿Ya? Mañana. Excelente, inscríbanse. Muy bien, José. Bien. Excelente, Yesenia. Muy bien. Avancen todo lo que les permitan avanzar. Avancen. Bien, aquí le voy a cambiar nombre porque ese es el nombre predeterminado. Hago clic derecho aquí donde dice objeto botón de comando modificar. Le voy a modificar el nombre y le voy a escribir eliminar. Liliana. Por WhatsApp lo ha hecho Liliana. A Diego le escribe, el que es el que tiene el control del grupo, el control académico. Ay, qué lástima. Sí, eso a veces pasa, a veces como ellos pasan como en tantas cosas, pero yo les recomendaría que insistan, ¿verdad? A veces dicen que se atiende al que más molesta, y eso es cierto. Ustedes molestan. Algo les tienen que decir. Bien, entonces podría continuar insertando botones acá para igualar este formulario. ¿Qué otro control hay? Aquí está el control cuadro combinado. En este formulario no tenemos cuadro combinado, pero digamos lo voy a poner por aquí, el cuadro combinado. Voy a dibujarlo igual. Y este es el cuadro combinado. ¿Qué diferencia hay con el cuadro combinado del control ActiveX? Voy a ponerlo aquí. Pues al parecer ninguna, solo que en los controles ActiveX nos aparece en la barra de fórmulas la función incrustar con el nombre que le asigna. Y vea que esto usted lo va a aprender a hacer, a leer, que porque dice forms, punto, combo box, usted lo va a aprender, usted lo va a dominar. Aquí en este control no tenemos eso, pero por ejemplo acá ya me está dando como un modo de ejecución del control. En este control ActiveX no me da modo de ejecución hasta que le desactive el modo diseño. Si le desactivo el modo diseño, ya entonces me muestra un modo de ejecución. ¿Y a dónde es que vemos, por ejemplo, esas listas o esos cuadros combinados? Así se llaman. Quiero ver si lo tenemos. Voy a mostrarles un ejemplo. Aquí.
Aquí hay cuadros combinados. Mire, cuando vamos a una alineación, aquí dice general, izquierda, central. Estos son cuadros combinados. ¿Y cómo podríamos llenar, por ejemplo? Gracias, Yesenia. A ver si a Liliana le sirve. Ok. Por ejemplo, aquí en este cuadro voy a hacer clic derecho y dice formato de control. En el formato de control, aquí hay un rango de entrada. Digamos que en ese rango de entrada yo me voy a regresar a la hoja formulario y voy a seleccionar, por ejemplo, los vendedores. Voy a seleccionar el rango de vendedores en el rango de entrada. Vincular con la celda, aquí donde dice vincular con la celda, le voy a poner, por ejemplo, voy a ponerlo en esta celda. En esta celda, ya voy a arreglar eso. En esta celda que se vincule, líneas de unión verticales, esto donde dice sombreado 3D es puro diseño nada más. Solo es vista. ¿Qué pasa si presiono aceptar? Si yo hago clic en este cuadro combinado, ya me aparecen unos datos. Y aquí, en la celda donde se vinculó, aparece un valor. Es decir, estoy seleccionando el registro 1. Selecciono otro vendedor y estoy seleccionando el registro 5. Y aquí ustedes ya podrían utilizar como fórmulas de funciones lógicas para hacer que haga un determinado funcionamiento. Voy a mover este cuadro para que este control ya no se ejecute así, sino que vuelva a modo diseño. Voy a programador y le activo el modo diseño para poder agarrar el control y arrastrar. Y esto simplemente lo voy a mover para acá. Mover aquí. Entonces, esto es un ejemplo de cómo podría funcionar un cuadro combinado. El siguiente control es una casilla, control de formulario. En este formulario no hay casillas, pero digamos, vamos a insertar aquí una casilla. Si yo solo hago un clic, pues tiene su tamaño predeterminado. En las casillas, pues a veces hay opciones para seleccionar, por ejemplo, no sé, poner sí y no, ¿verdad? Esto lo puedo copiar y pegar, copiar, pegar, y para tener como dos casillas, una que diga que sí y otra que diga que no. Aquí le modificamos. O para hacerlo diferente, voy a cortarlo. Y voy a utilizar el otro control, insertar la casilla del control Activex. Ya usted sabe cuál va a ser la diferencia. Aparte, que nos da el nombre predeterminado del control. Entonces ahí lo que hago es objeto casilla, modificar, y que no diga checkbox, sino que diga no, por ejemplo. Solo lo muevo. Entonces vean que este se activa, ¿verdad? Son casillas de verificación y este no se activa porque lo tengo en modo diseño. Si quiero que se ejecute, debo desactivar el modo diseño y presionar, por ejemplo, la casilla. Ahorita simplemente estamos viéndolo como simplemente visual lo que estamos mostrando. El siguiente control dice que es un control de número. Aquí tampoco tenemos controles de número en este formulario, pero los controles de número, digamos, voy a hacerlo
A ver, lo voy a dibujar aquí, el control de número. El control de número es, por poner un ejemplo, ¿a dónde utilizamos el control de número? Aquí, por ejemplo, en, me voy a ir siempre aquí a alineación. Y los controles de número son estos. Vea que aquí en sangría nosotros podemos aumentar y podemos disminuir. Esos son controles de número. Entonces, he insertado uno del control de formulario. Voy a programador y voy a insertar el control de número Activex. Estoy haciendo ambos para que usted vaya viendo cómo son ambos. Entonces, aquí dibujamos. Aquí en el control de número, este es diferente. Si era control de número, el control de número es este. Es el control de número. Entonces, por ejemplo, en este control voy a hacer clic derecho, selecciono formato de control. Y ahí me dice valor actual, es decir, cuál es el valor con el que queremos que se muestre una determinada celda, que comience en cero. Depende qué es lo que vaya. Bueno, aquí mismo están los controles de número, vea. ¿Cuál es el valor mínimo por el que quiero que se mueva? Depende si usted quiere utilizar esos controles de número para meses, para días, para semana, para montos, cantidades, para lo que quiera. El valor actual que sea 1, si lo quiero para días, por ejemplo, el valor mínimo que sea 1, y si lo voy a utilizar para días, el valor máximo que sea 31, que vaya con incrementos de 1 en 1. ¿Y con qué celda lo vamos a vincular? Lo vamos a vincular con, a ver, no me queda una celda. La voy a vincular con esta y luego voy a arreglarlo. Voy a vincular con esa celda. Presiono aceptar y aquí solo voy a arreglar el control que se mueva por aquí, por ejemplo. Como para que simule, ¿verdad? Igual, en esta celda voy a darle nomás un formato de borde, ¿está bien? Como para ver. Este control solo lo ajusto. Entonces, cuando hacemos clic en el control, ahí va cambiando. En el caso que usted quiera utilizarlo, va de 1 en 1 porque así lo configuramos. Y llega hasta 31 porque así lo configuramos. Entonces, si voy bajando, va a llegar hasta 1 porque así le dejamos las opciones. Ese es el control de número que ustedes lo pueden utilizar en algún momento. El siguiente control es un cuadro de lista. Un cuadro de lista. El cuadro de lista, veamos a dónde tenemos un ejemplo de cuadro de lista. Cuadros de lista. Podrían ser estos, por ejemplo. Aquí donde aparece normal, cursiva, negrita, negrita, cursiva. Estos son cuadros de lista, por ejemplo. Entonces, si le doy cancelar y quiero, hago clic derecho en el cuadro de lista, formato de control. Y en el rango de entrada voy a hacer que sean los vendedores siempre. Voy a seleccionar los vendedores en la hoja que está ahí. ¿Y con qué celda lo voy a vincular? Lo voy a vincular con una celda, por ejemplo esta. Tipo de selección, ahí pues ustedes lo van experimentando, lo van probando. Esto ya les digo, es puro diseño, nomás una vista. Voy a aceptar. Y ese es un cuadro de lista. Entonces, se va comportando igual al cuadro combinado, que a medida que yo vaya seleccionando un elemento, lo que me da es la posición del elemento. Para todos los campos se debe siempre dejar una celda de referencia
Por lo menos para esto sí. Quizás, bueno, sí para todos, porque como la idea es programarlos, entonces cuando programamos tenemos que saber a qué celda vamos a referenciar. Entonces sí, hay que dejar una celda vincular. ¿Cuál va a ser el valor que se va a tomar ya cuando vayan a programar? ¿Verdad? Ese es el control de, se llama cuadro de lista. El botón de opción, que también se usan los botones de opción. Veamos aquí, por ejemplo, me voy a ir siempre a este formulario y vamos a ver si aquí tenemos botones de opción. Vean, aquí están, por ejemplo, las casillas de verificación. Tachado, superíndice, subíndice. Y voy a ver si en algún lugar tenemos... Aquí no tenemos botones de opción. Quiero ver a dónde podrían haber botones de opción. Bueno, ahorita no recuerdo a dónde podrían haber botones de opción, pero digamos en... Cuando usted, por ejemplo, se encuentra llenando formularios en línea, ¿verdad? Usted se encuentra con este tipo de controles. Entonces, al insertar, por ejemplo, acá el botón de opción, ahí igual se le puede cambiar, ¿verdad? Si, por ejemplo, va a elegir contado, ahí puedo copiar, pegar, ¿verdad? Copiar, pegar. Y aquí solo lo acondiciono. Contado, crédito, por ejemplo. Y pues siempre va a existir las configuraciones de determinados controles. Está esto que es un cuadro de grupo. Un cuadro de grupos sería como, por ejemplo... Vamos a ver, voy a ver otro cuadro de texto, por ejemplo, este de validación, por ejemplo. Quiero ver el de guardar como, guardar un papel, examinar. Para que vean ustedes cuál es el cuadro de grupo. Voy a insertarlo para no andar buscando ahorita. Insertar el cuadro de grupo. Vamos a insertarlo por acá. Digamos, aquí podría ser... opciones. Dentro de este cuadro podríamos tener, por ejemplo, controles como este. Controles como estos. Podemos dejarlo dentro de un cuadro de grupo. Por ejemplo, estas opciones así. Quiero irse fijando en que el diseño también tenemos que ponerle especial atención a los diseños, ¿verdad? Entonces, ese podría ser un ejemplo de un cuadro de grupo de ese control. Estas son las etiquetas, que las etiquetas son justamente estas, donde dice fecha, vendedor, zona, sucursal, cantidad, precio total. Esas son las etiquetas. Entonces, aquí vamos a colocar, hago clic allí. Texto estático dice, pero vamos a escribir fecha. Puedo ir copiando, pegando. Quedó. Y ahí le puedo ir cambiando. Vendedor.
cuesta un montón hacerlo acá. Los formularios no los va a trabajar directamente en Excel, los va a trabajar en Visual Basic. Ahí el Excel le va a facilitar un poquito. Esas son las etiquetas, que es el control de etiqueta para estas etiquetas que están acá. Entonces se pueden ir diseñando aquí. El siguiente control es una barra de desplazamiento, que es justamente esta que está acá. Entonces aquí en barra de desplazamiento yo puedo dibujarla, que es justamente esta barra de desplazamiento. Esto como es una imagen, pero ya lo vimos cómo se comporta en el formulario la barra de desplazamiento. Entonces ahí, por ejemplo, clic derecho. Estos son como los controles más básicos que sí puede utilizar en algún momento. Formato de control, incluso en sus archivos que ya utiliza. Pues costó que mostrara. Voy a control y en valor actual lo mismo, ¿verdad? Si quiero que se desplace, que su valor actual sea 1, que su valor mínimo sea 1, que ¿para qué va a necesitar usted este control? Vaya, le vamos a dejar valor máximo 100, que vaya con incrementos de 10 en 10. Y que se vincule con la celda por aquí, por ejemplo, que se vincule con esta celda. Aceptar. Entonces, cuando ocupamos ya el formulario, vea que va haciendo los saltos de 10 en 10. Ahí va, usted puede utilizar esta barra de desplazamiento y le va cambiando de acuerdo a la configuración que se le haya dado. Y luego esos están desactivados porque estas son las cajas de texto que esta está desactivada. El cuadro de texto, que son estos cuadros de texto, que es donde se ingresa la información. Entonces estos controles ustedes los pueden utilizar. Digamos que los básicos solamente sería el control de número, la barra de desplazamiento, serían como los básicos que puede usar. Luego se dará gusto con todos los demás controles y usted va a ir programando cómo el funcionamiento que usted quiera darle. Muy bien, he terminado el tema de los formularios automáticos y algunos controles nomás para que usted lo pueda conocer. Muy bien, dejamos hasta acá el tema de los formularios. Así que muchas gracias, que pasen buenas noches y les espero mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.